mila bosteun damabi, amaiur, erasotzaileak Gaztillatik etorrita. 1512, amaiur, los castellanos. 1813, amairu, abuztuaren 31 hain zuzen, Donostia, berriro ere, Gaztelatik etorrita, inglesa eta portugesa lagundurik. 31 de agosto de 1813, Donostia. Esta vez los castellanos, los venidos de Castilla ayudados por ingleses y portugueses. Se repite la historia. 1936, iraiaren amairua, hain zuzen, gaur. Gaur, 1936 urte, sartu intzirela. Euskal Herria birrindu, baita ere Donostia. Zeintzuk noski? Frankistak, fascistak, eta bat. 13 de septiembre de 1936. Aquella vez fue en toda Euskal Herria, pero sobre todo en Donostia. Y fueron los de siempre, los franquistas, los fascistas, españoles, alemanes, italianos. Hainbeste sufrimiento eta gero, nola ez. Desagertuaren nazioarteko eguna, abuztuak 30 izendatu izan da. Después de todo esto, el 30 de agosto ha sido denominado el Día Internacional de las Personas Desaparecidas. Amaiur birrindu ziguten. Duela ia 200 urte, Portugaldarrak eta Inglaterrakoak Kastilatik jasotako agindua beteaz Donostia txikitu egin zuten. Duela 76 urte, alemandarrak, italiarrak zein afrikarren laguntzaz berriro ere frankistek 400 Donostiak erail eta kasu gehienetan desagerrarazi zuten. Abuztu 30 kokatu eginda, behingoz, desagertuen nazioarteko eguna. Hace 500 años, los que vinieron de Castilla destruyeron Amaiur. Hace casi 200 años, ingleses, portugueses, bajo las órdenes de Castilla, arrasaron Donostia. Se volvió a repetir la historia. Hace 76 años, los franquistas asesinaron e hicieron desaparecer a 400 donostiarras. Lo hicieron con la ayuda de alemanes, italianos y africanos. Y el 30 de agosto se ha establecido como el Día Internacional de las Personas Desaparecidas. Irurogeita ama sei urte ta ezin zauriak gainditu. Denbora pasa izanagatik, tristurak zezirrikitu. Memoria ta justizia eza, bera da nahiko delitu. Baina delitu haundiagoa behar zaigu iruditu. Eraileta desagertuak geukaztuko bagenitu. Geukaztuko bagenitu.
Eskutatzen ikasi berria, maite mindurik megon arren, ire bihotzatan eria, xuri-xuri eta maite kiro, mintza zintza izkide. Kaiolaren atea eltsitu, ta nire xede alde gitia. Mantxo isiltzen asituen, ire hitza gero ire irria, ire begira da zorrozta. Gabe ninduan zigortu isiltasunean bastertu egalak mugitu bainituen ez idan nori barkatzen enintzelako makurtzen. Zidan nori parkatu makurtuen nintzelako enaizelako makurtzen. Iesker txistulari taldea. Thank you.
genozidioren biktimen elkarteko bikidek, Aingeru eta Xabi gain zuzen, irakurketa txiki bat egingo digute. Irakurketa honetan, elkarteak markaturik dituen helburuak adieraziko dizkigute. Atzaldion, azken hamarkada hauetan, giza eskubideen urraketa larriak jasan dituzten herrialdeek transizio demokratikoei ekin diete. Eta tresna soziopolitiko eta juridikoak abian jarri behar izan dituzte, egia, justizia eta kalte ordaina lortzeko. Eta horren barruan, berriz gertatuko ez den bermea lortzeko. Argentina, Uruguay, Chile, Hego Afrika, El Salvador, Guatemala edo Peru bezalako herrialdeek duela gutxi honelako prozesuak hasi dituzte. Transizio prozesuen justizia arloan une garrantzitsunetako batzuk besteak beste hauek izan dira. Nurenbergo epaiketak, Bigarren Mundu Gerra ondoren, Egiaren Batzordeak Latinoamerikako herrialdeetan eta Hego Afrikan, Bake eta desmilitarizazio prozesuetan nazioarteko erakunde desberdinak esku hartu dute. 1988an Erromako estatutua onartu zen, nazioarteko zigor epaitegiaren doktrinaren oinarriak ezarri zituena. Nolanahi ere, giza eskubideen babeserako lanek oztopoak izan dituzte arlo juridikoan. Punto final delako legeak onartuta. Herrialde askotan lege horiek indargabetu dira, demokrazia sendatu denean. Espainiar estatuan ordea 1977ko amnistia legea indarrean jarraitzen du. Horrek diktaduraren erantzulentzat impunitatea bermatzen du. Egun oztopo bat da 1976ko altxamenduaren arduradunek eta haien oinordekoek egindako krimenak epaitzeko. Nazioarte mailako erakundeek Espainiar estatuari lau aldiz ohartarazi diote lege horri eusteagatik. Eta ondorioz, ez betetziagatik giza eskubideen arloan sinatutako itunak. Hori guztiaren gatik, 1977ko amnistia legia indargabetzea eskatzen dugu. Nazioarteko legeria aplikagarria izan dedin. Izan ere, legeri horrek ez du onartzen krimen frankistak preskribitzea. Bien bitartean, aukera izan dugu Buenos Airesko zigorre paitegi nazionalean frankismoko krimenen kontra aurkeztu den 4.581/10 kasuan pertsonatzeko. Horrekin helburu hauek lortu nahi ditugu. Egia ikertzea, erabateko eta benetako justizia lortzeko eta kalte ordain neurria garatzeko. Horren barruan legoke berrez gertatuko ez dela bermatzeko neurriak. 1976ko altxamenduaren eta ondorengo frankismoaren biktimen eskubidea babestea. Eta azkenik, memoria babestea eta gordetzea, eta laber, altxamendu militarraren eta frankismoaren kontra eta askatasunen alde borrokatu zuten pertsona eta erakundeen kultur eta ideologi baloreak. En las décadas, numerosos pueblos que han sufrido graves vulneraciones de los derechos humanos han iniciado procesos de transición democrática y han tenido que poner en marcha, de acuerdo con la legalidad internacional, mecanismos sociopolíticos y jurídicos para la consecución de verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición, tendentes a superar la situación anterior. Argentina, Uruguay, Chile, Sudáfrica, El Salvador, Ecuador, Guatemala o Perú son claros ejemplos de sociedades que han emprendido con mayor o menor fortuna procesos de este tipo en fechas recientes. Algunos de los hitos en el desarrollo de la justicia transicional han sido los juicios que, como el de Nuremberg, se desarrollaron tras la Segunda Guerra Mundial, la creación de comisiones de la verdad en países latinoamericanos y en Sudáfrica, la intervención de distintos organismos internacionales en procesos de paz y desmilitarización, la aprobación en 1998 del Estatuto de Roma, que establece las bases doctrinales del Tribunal Penal Internacional.
Sin embargo, los avances en la defensa de los derechos humanos han encontrado trabas sustentadas en el plano jurídico por la aprobación de leyes de punto final. En muchos países, estas leyes se han ido anulando conforme se han consolidado sistemas democráticos. Por el contrario, en el Estado español sigue vigente la Ley de Amnistía de 1977, que en la práctica ha servido y sirve para garantizar la impunidad de los responsables de la dictadura, y aún hoy es un freno a la hora de enjuiciar a los responsables de los crímenes cometidos por los promotores de la rebelión militar de 1936 y sus herederos. Todo ello a pesar de que en distintas instancias internacionales el Estado español ha sido amonestado en 4 ocasiones por mantener esta ley y, por tanto, incumplir los convenios que ha firmado en materia de derechos humanos. Así pues, exigimos la derogación de la citada ley de amnistía para que la legalidad internacional, que no admite la prescripción de los crímenes franquistas, sea aplicada. Entre tanto, hemos aprovechado la oportunidad para sumarnos a la presentación de la causa 4591-10 sobre genocidio del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, contra los crímenes del franquismo. Todo esto dirigido a la consecución de los objetivos que nos proponemos: la investigación de la verdad, la consecución de la justicia efectiva plena y la implementación de medidas de reparación, incluidas las garantías de no repetición. La defensa de los derechos de las víctimas de la rebelión militar de 1936 y del posterior régimen franquista. La defensa y preservación de la memoria, así como de los valores culturales e ideológicos de las personas y organizaciones que combatieron contra la rebelión militar, el franquismo y en defensa de la libertad. Marisa kitzegingo digu. Marisa, 1936ko aurra, eta gaur egun asoziazioko kidea. Eta hitzegingo digu, berak oso ondo ezagutzen duen gai bati buruz. Hau da, Eliza eta frankismoaren arteko konplizitateaz. Ahora nos va a hablar Marisa, una niña de 1936 que ahora es miembro de la fundación, de la asociación, y que nos va a hablar de algo que conoce muy bien, y es la complicidad que hubo entre el franquismo y la Iglesia. Adelante, Marisa. Arratsaldeon. Para la reparación ya es tarde, no así para el reconocimiento, a pesar de que han pasado 76 años. La Iglesia Católica Española, especialmente su jerarquía, aplaudió el golpe de Estado militar fascista y posterior guerra civil. Justificó en aquel momento y en décadas sucesivas los hechos execrables perpetrados por franquistas, falangistas y demás elementos fascistas. Todo ello en nombre de lo que llamaron la Gran Cruzada. Además, los bendijo metiendo bajo palio en las iglesias a los responsables. Le decimos que echamos de menos un reconocimiento público por su parte del daño y dolor causados. Por favor, prediquen con el ejemplo. Babesari esker eta antzeko beste babesari esker, Franco errugabea gelitu zen eta saldu zen. Eta horrengatikan Alemanian Hitlerrek, Italian Mussolinik lortu ez zutena, Frankok lortu zuen. Bere ordezkoa Juan Carlos de Borbón izendatuz. Eskerrik asko zuen arretagatikan. Agertuak izan ziren sarraski frankista hartan. 76. Urte hurrena honetan, ezin dugu beraien senide eta familie guztiei gure berotasuna adierazi, baina bai, simbolikoki, oroigarri horren bidez eta garaian hartako neskari eta azken urte hauetan gurekin bat lanean jardun den eta elkarteko lehendakaria izan den Tere Lasaie, bi esekin, berak dion bezala, bi esekin, eskertu nahi diogu.
un momento muy emotivo. 400 personas fueron fusiladas o hechas desaparecer en Donostia, en aquella masacre franquista. 76 años después, no podemos dar nuestro calor ni hacer sentir nuestro dolor a sus familias ni a sus personas más allegadas. Pero sí, de alguna manera, simbólicamente, a través de la que entonces era una niña y la que ahora lleva años trabajando en la asociación, que es además la presidenta de la misma, a Tere Lasalle. Y queremos aprovechar la ocasión para agradecerte todo esto y, bueno, darte un gran aplauso. Bien, y ahora, Bego, perdón. Bien. Y ahora Bego, con su emoción, con su gran maestría, con la flauta travesera, pues bueno, va a tocar para nosotros. Zutere omen aldi hau eskerroneko opari isiltasuna nagusitzean txori bazinen kantari ta aurpegia eman diozu gezurraren sistemari mil
mila zorion berriro ere zuk egindako lanari. Eskerrik asko tere lasaie, justiziaren zaindari, justiziaren zaindari. Ez dezagun sekula aztu, errudunen aurpegia, orain Madrilen agintzen duten aurpegi hoiek alegia. Gaur bihar berriz agertuko da gorpu beteko obia, baina persona ez da bakarrik ezurrata aragia. Gugan bizi da joan ziren haien borroka eta egia, borroka eta egia. Txandak jarraitzen du, baino denok abesteko txanda, hor banatuta izango dituzue paperak eta kantujirako kideak hasiko dira. Alde gazte ikuste